Bienvenidos, buenas noches. Por aquí estamos a miércoles. Ay, ni me acuerdo qué día es, qué fecha es, pero estamos a miércoles. Estoy aquí en la sala. Estoy limpiando todo lo que son las paredes. Ya limpié todo lo que es de allá de mi cuarto, de los cuartos más bien. Todo de del pasillo ese y del cuarto y todo eso ya. En los baños ya los limpié. Ahorita estoy limpiando aquí la. Ya limpié también aquí todo lo que es esto de aquí de la sala, del comedor aquí y de la entrada también ya lo limpié. Nada más me falta la cocina y la sala. Que ahorita las voy a estar limpiando. Ya recogí todos los juguetes de mis hijos. Ya no está un tiradero de mis hijos ya. Nada más unas poquitas basuras que hay por ahí que voy a estar barriendo. Y aquí pues está ese topper de la salsa que ya nos comimos. Ya quedó bien poquita, pero ya la voy a tirar porque pues ya casi no es nada. Quedó ya embarrado. Y mi topper de agua que ya se me acabó. Ahorita me lo voy a estar llenando. La mesa ya la limpió mi esposo, pero dejó eso ahí. Y también me ayudó acá a limpiar a lavar los trastes, me ayudó él. Y ya nada más, yo ya limpié esta parte de aquí. Y me falta limpiar la estufa. No está tan sucia como otros días, pero sí, nada más me falta limpiar esto. Y pues ya, y guardar esos trastes que están, ya están limpios. Y eso es lo que me falta. Son las casi las 9 de la noche, pero ahorita me voy a ir a bañar. Mire, no me alcancen a ver. Ahorita yo me voy a ir a bañar porque mi esposo... Ya mis niños ya están acostados, tienen mucho sueño. Hoy estuvo bien bonito el tiempo, estuvimos sacándolos allá afuera. Y pues yo estuve aquí, como les digo, tengo muchos proyectos que hacer. Ya estuvimos pintando la banca, así quedó. Ahora sí se ve más bonita ya, pintada. Ese mismo día que les dije, la pintamos. Pues ahorita me voy a ir a bañar y ahorita vengo a terminar de limpiar aquí porque necesito terminar de limpiar todo esto. Hoy en la noche porque he estado todos estos días sentada con mi esposo, platicando, viendo la tele, comiendo. Y casi no he estado así haciendo mi limpieza profunda. Oh, también ya limpié todas las persianas de todas las ventanas. Están súper limpias ahorita porque ya las estuve limpiando. Las limpié por aquí adentro y por fuera y limpié también el vidrio de acá afuera. Todas las estuve limpiando, todo lo limpié bien limpiecito, le pasé la aspiradora. Así quedó la televisión, amigos, miren. Y pues sí me gustó ese cambio. Pues amigos, me voy a ir a bañar porque necesito apurarme porque si no mi esposo ya se va a querer acostar. Y pues ahorita seguimos platicando. Muy buenos días, amigos. Disculpen mi pelo, todavía no me peino. Son las 7:27 de la mañana. Miren. Mis hijos ya tiene rato que se despertaron. Y estoy aquí en la cocina porque quieren ya desayunar. Apenas ahorita me acaban de pedir. Discúlpenme, miren aquí cómo me sale este. Ay, Dios. Anoche, les voy a enseñar cómo se quedó anoche. Se quedó anoche. Esa es una velita que mi esposo me regaló. Hace poquito me la regaló. Es de Bath and Body Works. ¿Body Works? Aquí no dice, pero... Pero sí es del... No sé si aquí en la tapadera dice. O si aquí dice. Ah, no. Ay, no sé. No sé si dice. No le veo. Pues si ustedes le ven ahí por ahí. Huele súper riquísimo, amigos. Y ahorita me la estoy estrenando. Ahorita la acabo de prender. Ya compuse aquí. Los trastes los acomodé. Y la estufa ya toda quedó limpia y todo eso. Ya barrí y todo, nomás lo único que me va a faltar hoy es limpiar las paredes que me faltaron. Se cayó la escoba. Limpiar las paredes que me faltaron y ahorita mis hijos sacaron esas cobijitas anoche, las estuve metiendo aquí. Aquí puse el
Las estuve anoche doblando y poniendo allá. Y mi niño ahorita también se quitó ese. Ahorita. Pero ya la cambié y la peiné. Aquel apenas se acabó de levantar. Ya la cambié y la peiné y todo. Porque si no. Estoy diciendo hola. Ahí está mi mandil que ayer traía. El otro día traía cuando andábamos pintando. Me lo puse para no manchar el vestido. Y pues así está ahorita aquí. Así es que ahorita me voy a apurar a hacerles desayunar. Ah, también quería comentarles que mi esposo el otro día quitó las cestas que porque las va a pintar. Y le dio una lijada a esa. Pero una amiga mía está pintando también su cocina. Y me dijo que ella usó un primer que es como para que no las lijes. Y ese primer primero se usa como un líquido que limpias para quitarle todo el brillo. Y luego de ahí usas el primer para que selle la pintura. Y ya después de ahí le pones la pintura. Entonces le dije a mi esposo y pues ya dejó de lijarlas porque está bien difícil. Pero se me hace que igual las va a tener que quitar para pintarlas porque así puestas pues no se puede. Y le va una pintada. Le dije que... Él me dijo que a lo mejor por dentro no las pinta. Estas sí, las de estas, pero por aquí adentro no. Pero a ver, ahí vemos. Pues amigos, me voy a apurar a hacerles de comer a mis hijos porque ya tienen hambre. Así es que ahorita nos vemos. Hola amigos, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Ya son noches y yo todavía estoy aquí. Son las... Ahorita les digo qué horas son porque no sé ni a qué horas son. Lo único que sé es que mis niños ya están bañados, acostados. Son las 9:14. Y yo aquí ando limpiando. Ahorita les voy a enseñar cómo tengo aquí. Ya limpié todo esto. Nada más tengo esos trastes, estos poquitos de trastes y esos, pero yo ya no los voy a estar lavando hoy. Mañana temprano los voy a estar lavando porque ya barré aquí la cocina. Ya limpié aquí. Las sillas no las he lavado, las voy a lavar mañana. Aquí también ya está todo recogido. Ahorita les voy a enseñar todo el basurero que ahorita acabé de sacar. Acuérdense que esa le dije que mi esposo, aquí ya saqué la basura que es de aquí. Pero del cuarto de mis hijos, ahorita acabé de sacar este basurero que tengo aquí, miren. Todo este basurero saqué ahorita. Y pues ahorita, eso es de la bicicleta que le quitaron. Ya nada más voy a barrer aquí y allá. Y aquí ya tengo otros pocos de juguetes que se los voy a sacar al garage porque tienen un desastre. Así es que voy a barrer esto y ya terminando de barrer esto, nada más trapeo y me voy a acostar. Ya no voy a lavar los trastes hasta mañana. Nada más quiero que me queden los trastes. Por aquí así van las frutas. Mi esposo fue a la Winco y trajo estas manzanas, que trajo dos paquetes de manzanas y trajo una sandía. Y miren, ya eso nada más nos queda de frutas. Todas las chiquitas mandarinas se las acabaron, las bananas también y las manzanas también. Nada más quedan esas porque eran un montón. Tenía yo ahí lleno y aparte tenía las otras dos bolsas y ya se comieron todo. Nada más queda eso. Tenía dos piñas, ya nos comimos una. Tenía dos bolsas porque mi esposo trajo esta de la Winco y más las que yo había traído de la tienda. Ya nada más nos queda esto. Y las papayas sí me quedan porque las estaba dejando que se maduraran bien. Y aquella piña también yo creo que ya está buena. Ya nos acabamos la sandía, ya nos acabamos lo demás que teníamos. Y nada más también nos quedan ya nada más cuatro de estas. Eran como seis o siete, no sé cuántas eran. Granadas. Así es que ahorita amigos me voy a apurar. Y déjenme voltear la cámara. También les quiero decir que he estado un poquito, pues, a la vez alejada y a la vez no. He estado yendo con unos amigos, pero estoy atrasada, un poco atrasada con los amigos. Y porque casi no me he estado metiendo, no he estado grabando, he estado desentendiéndome un poco de YouTube porque he estado aquí haciendo mis proyectos, he estado haciendo mis decoraciones, mis manualidades y todo eso. Y también he estado dedicándole un poco de tiempo a mi esposo y a mis niños. Así es que he tratado de estar un poquito descansando de eso porque hay veces que uno pues se enfoca uno mucho en algo y descuida una otra cosa. Entonces ahorita he estado tratando de enfocarme en mi familia y a veces en la noche me pongo un poquito a ver a los amigos cuando tengo chance, y en el día a veces también si estoy limpiando me pongo a verlos, o si estoy cocinando me pongo a verlos y eso, y avanzo un poco.
pero sí he estado un poquito atrasada y pero ténganme paciencia porque voy a estar llegando. Yo, así como llegan las notificaciones, así las voy viendo, así es que por eso es que a veces me atraso, pero de que voy a llegar, voy a llegar. Y si no llego, pues por algo será, ¿verdad? Pues amigos, entonces me voy a apurar y luego nos vemos. Amigos, ya terminé de trapear, miren cómo pueden ver, todavía están unas partes húmedas, pero ya terminé de trapear. Y ahorita ya me voy a ir a acostar porque estoy muy cansada. Y empezar a apagar luces y todo. Como les dije, lo único que me faltaron fue lavar los trastes. Eso fue lo único que me faltó. Pero pues ya mañana temprano lo voy a estar haciendo. Porque ahorita la verdad que me siento cansada. Así es que, pues, buenas noches. Mañana nos vemos. Oh, también les quería contar que me ha estado doliendo la cabeza de esta parte de aquí. Ya tiene días que me está doliendo y casi siempre me empieza a doler como desde la tarde y hasta en la noche, como hace rato me estaba doliendo. Ahorita como que se me calmó un poquito cuando me bañé, pero sí, a veces me duele bien mucho esta parte de aquí y es un dolor bien feo. No me he tomado pastillas, pero a veces necesito, yo creo que tomármelas porque sí me duele bien feo. Pues eso nada más quería decirles, amigos, y pues despedirme de ustedes, decirles buenas noches y mañana les seguimos, ¿ok? Hasta mañana. Que tengan buena noche. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto. Bye bye.